Buenas, 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 buenas. ¿Cómo andan? Muy buenas noches. Noches de este miércoles. De nuevo canal de entrevistados. Hoy tenemos al gran Ichigo. Gracias, amigo. ¿Cómo andás? Acá andamos, brother. Una futura promesa que viene en ascenso. No. Tanto no, tanto no. Ahí andamos. Ahí contento. Muy bien, bro. Bien, bien, bien. Eso es lo importante. Perfecto. Hoy andamos acá con Leito, todavía no se hizo presente de Simón, siempre. Acá vamos. Bueno, vamos ahí de a poquito entrando en lo que es la entrevista. ¿Vos, bro, me escuchás bien? Excelente, amigo. De 10. ¿Ahora ya todo bien? Sí, todo bien, todo bien. Perfecto. Pues me estaban diciendo por la cucaracha que se escuchaba un poquito bajo. ¿El mío o...? El mío. No, yo escucho perfecto. Bueno, bárbaro entonces. Bueno, vamos a ver que entre un poquito más de gente. ¿La de pijama? Siempre, amigo, en casa siempre de pijama. A full. Pijama de Rick y Morty y remera de Gaara. Está bien, o sea, como para que se note que uno es friki, otaku... Sí, y productor. Eso. Y productor eso, sobre todas y las productor. Cosas. Productor, sí, de una. Hay que resaltar todo ahí. Sí, yo también estoy ahí en casa con Chito y campera. Nada, ya esa campera, muy, muy de calle, me parece mucho. ¿Sí? Sí, muy de calle. La calle, la calle. Muy sport, falta más pijama. No, no. Si me pongo pijama, aparezco, sí, parezco más croto. Porque viste, siempre el pijama es lo más croto que tenés en tu casa. Sí, pero bueno, ya fue. Así bueno, estamos. Pasa que, bueno, algunos tienen plata, viste, y se pueden comprar pijamitas. Ojalá. Ya están saliendo, le están saliendo los agujeros. Tienen más años que las carapelas, pobre. Mirálo al otaku, dice. Mirá, ese es un... Un amigo acá de mi ciudad. Qué grande. Gracias por estar presente. El Pablito. Hacerle el aguante a Ichigo. Cualquier cosita, si querés saber la vida de los DJs que vienen, todo, te interesa, te puede llegar a interesar por ahí. Dale. Pasar ahí el link a los... Ponés ahí... Otaku culiado, te pones. Vamos a pasarle el link. Bienvenidos ahí, si quieren sumarse. Mirá, ahí llega. ¿Tienen? Llega otro. A poquito va cayendo gente al baile. Fuiste uno deseado acá, así que nada. Van a ver muchos que te van a ir preguntando, van a querer saber cosas de vos, por qué te tatuaste la cara, todas esas cosas. Es un placer, amigo. Tardé en llegar, viste que ya habíamos hablado ya cuando habías empezado a hacerlo. Sí. Ese Valentín te pone low naming. Calculo que son toda gente tuya esa. Trajiste y viniste, ¿viste cómo te piden en el boliche? ¿Venís con gente? Y hay un par ahí de Delicious y el Vegans. Un amigo ahí de Chile. Un capo también. Grande que se unió. Genio. Muchas gracias a los que se van sumando. Cualquier cosita, los que se quieren sumar ahí, hacen dos clics en seguir. Ya estamos en contacto con todas las entrevistas que se vienen. Cada vez son más interesantes. Así que vamos en progreso. ¿Dónde? Me interesa saber dónde andará Martín Minucci. No sé, amigo. Dijo que iba a estar. Todavía no lo vemos por acá. Iba a estar. Ya saben el cambio de horario, que es ahora las... Y viste cómo es.
a las 21. Yo siempre se lo digo, los años le pegan mal. Siempre le rompo las pelotas con eso. Bueno, ahora vamos a entrar a poquito con las preguntas. Vamos a esperar que se conecten. Igual acordate que esto queda todo guardado. Esto se va a subir a YouTube. Martes y jueves van a ver todos videos nuevos. ¿Tienes el próximo? Los próximos dos. Los próximos dos. Este viernes es David Cueto. Ahí va. Pero lo hago a las 17 horas. Porque bueno, a las 17 acá son las 10 allá, así que no lo voy a hacer madruga, pobre, para la entrevista. Claro, el horario medio choto, ¿no? Tal cual. Y la del lunes es una DJ, la primer DJ femenina, Karma se llama. Es como una Miss Monique de acá. ¿De dónde es? De acá. De baile. Ahí va. Sí. De una. Anda muy bien, así que nada, por ahí, si te interesa un poco más. Conocerla, preguntarle todas esas cosas que hacemos todos acá. Ahí está el Tommy. Y viste que yo me meto siempre. Ahí, el otro día con el cambio de horario, quería llegar la de Kevin y ahí justito terminando llegué. Sí, y eso que estuvimos, la extendimos un toque más, ¿eh? Pero ahí bueno, bien, vamos bien. ¿Qué hace el Vizquierra? ¿Tiene ganas de charlar hoy? Es verdad que chico no toca porque tengo 40 y no tiene. Y no sé, ¿cuánto era? ¿Unos 60 dijiste? Este que me conoce me mata. Va a tirar toda la posta entonces. Por favor. Tintela en la lengua. Ahí está Bison. Sí, unos 60 amigo me parece. Por ahí, 1.61, full ñomo. Bueno, no, estamos bien, entonces yo también soy un ñomo, boludo, yo 1.67. Ah, bueno. Ahí. Pero yo a veces te exijo, porque no me vine con 5 centímetros más. No hace la diferencia, te juro, ¿eh? Sí, la hace. ¿Vos decís? Vos escuchás 1.60 contra 1.67 y se nota. ¿Qué dice Byron? ¿Cómo va, brother? Bison. Vegans. Pero no sabes la estararida que tiene. Y viste esto, tanto en la vida privada no llegamos a entrar. Es un poquito malo que es la música y la producción. Después van a llegar los streaming por Only. Claro, ahí cobramos un poquito más, boludo. Cobremos un poquito más. Necesitamos un banquito con Ichigo. Brother, vos también andás por ahí, ¿no, Tommy? Y el Tommy parece bajito, ¿eh? Y parece, las fotos que he visto. Parece de menos. Debe andar más o menos por ahí. Lo que dijo, lo que no tiene la altura, no tiene talento. Así que ojo. Parece, ¿no? Jaja. Y más o menos. A ver qué dice. Viste, para lo que mucho, viste, te querían ver un montón la cara, brother, ¿eh? Una banda. Se me cagó el personaje. Ya está, listo. Ya está. Es más, vamos a hacer memes todo también ahora. Sí, olvídate. Quiero ver unos pares de memes. Y Chigo existe, claro. Lo traje, viste. De a poquito hace cumple sueños el canal. Hola, Ichigo te pone, Joaquín. ¿Estás leyendo el chat ahí o querés que te Sí, me cuelgo leyendo. Me cuelgo leyendo. Porque puse ahí en el monitor el canal y me cuelgo ahí leyéndolo. No pasa nada, yo cualquier cosa te voy diciendo. Tengo la pantalla arriba y el teléfono en la mano por la duda. Capital. La full, con todo. Capital Mundo, ahí está Mondo Perú. Mondo, un grande Mondo. Joaquín, vas a tocar, te pone. Y espero, amigo, es una idea, es un plan que tengo para este año, en lo posible. Vamos, a poquito vamos ahí con el book. Y ya toca, es una realidad, ¿viste? Yo creo que hay que llevar las dos cosas de la mano. Por eso, vamos con el booking de Latitud.
Vamos a buquearte. Y ahora con Latitud, yo no. Uy, se le trabó. Perdimos la conexión, muchachos. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar. Se terminó la entrevista el día de hoy. Hacía re corta. Brother, ¿estás ahí? Hola, hola. Rip, sí, FF. Pobrecito. No se te escucha, hermano, ¿eh? Hola, hola. Ahí va, querido, a poquito. Ah. Escucha, ¿yo me escucho bien, entonces? Hoy chico, decían. Parece, no, ese el holográfico de Ichigo era. Los desilusioné un rato. Problemas técnicos, siempre, siempre, siempre. Hola, hola, hola. ¿Se me escucha? Ahí vamos. Ahí vamos, ¿no? Claro, amigo, pasa que yo estaba viendo el directo en 1080 también. Te pongo el moño. Oh, bueno, está bien. ¿Pasas qué cosas, dicen? Va por ahí. Como el meme que mandás vos, dice que salga lo que tenga que salgar. Que salga lo que tenga que salgar. Tal cual, boludo. Tal cual. Este es Minucci que no aparece, boludo. No va a aparecer, amigo. Va a aparecer a lo último cuando te esté despidiendo de todos. Mejor igual que no aparezca, porque ya veo que cuento ahí unas par de cosas y me caga pedo. Unas anécdotas ahí que hay seguro, ¿no? No, anécdotas no. Es que yo con Martín no lo conozco hace mucho. Soy sincero. Nos conocimos el año pasado y hasta que organizamos juntarnos y eso, imagínate, habrá pasado 4 o 5 meses, capaz algo así. Ah, o sea, todo reciente, digamos. Claro, es muy reciente todo. Pero no, como te estaba contando, si todo sale bien el mes que viene ya tenemos algo preparado para hacer con Latitud. Bien, bien, bien. Entonces vamos a reservar algo físico, algo físico en otra ciudad. Yo la dejo ahí. Ya está. Pero bueno, vos ya sabés más o menos. Yo estoy un poco al tanto. Ahora, vos sabés, sí, todo. Vos sí, señor. Sí, señor. Bueno, vamos a entrar un poquito en calor. Buenas noches a todos los que se van sumando, ¿cómo andan? Gracias por estar presente, desde ya les digo gracias. Por ahí los que no nos siguen, ahí abajo tienen un botoncito que dice seguir. Ponen ahí un chiquitito, ya se van a enterar, activen la campanita. Así se enteran de todos los artistas que vienen y nada, si por ahí les interesa preguntarle cosas sobre producción, algo privado que por ahí quieran llegar a contar, todos son bienvenidos. Bueno, vamos. ¿Arrancamos? ¿Estás listo? ¿Ya entraste en calor? A full, amigo. ¿Ya me vas a empezar a matar con las preguntas? No, vamos tranqui a poquitito. Tranqui, tranqui. Señor, bueno, comentanos quién sos y de dónde venís. Bueno, Valentín, ya sabés cómo me llamo vos, amigo, pero hay un par por ahí que no sabe, como tengo en todos lados Ichigo, tengo ahí medio escondido el Valentín. Y soy de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Perfecto, cortito y al pie, dijo. Corto, amigo, sí, como tiene que ser. Bueno, tampoco hay mucho para contar. Bueno, pero vamos llevando la charla, vamos extendiéndola, vamos a hacer un chicle así gigante. La charla tiene que durar, ponele que 5 horas más o menos. ¿A cuánto van a hablar, no? Dejá de mover a. Lo tuve que mover. Sin querer, bro. Me había olvidado que tenía uno. Ya no digo el próximo invitado, o sea, de la próxima entrevista. Digo el próximo que viene. O ya no me quiero comprometer más, pobre, boludo. Me sentí mal. ¿Pensé que cambiar una fechita? Sí, tuve que cambiar una fechita, boludo. Tuve que cambiar una y nada, encima es justo el de Tommy y me hace la cruz, Tommy. Me puso que no me quiere más todo. Sí. Yo no te perdonaría eso, amigo. Nada, bueno. ¿Qué te iba a decir? ¿Hace cuánto arrancaste con la Pro Duro? Con la Pro
Déjame sacar la cuenta, sería casi un año y septiembre del año pasado. Octubre, septiembre. Por Bien. ahí, agosto, septiembre, octubre, uno de esos 3 meses. El año pasado es la primera vez que abrí un DAO. Bien, pero bueno, vos fijate que desde que arrancaste hasta el día de hoy, viste tu mejora, tu cambio de una manera impresionante. Y realmente súper contento con el resultado. Pasaron cosas que no me imaginaba que iban a pasar o que iban a pasar en, no sé, 3 años. Algo así. Hay muchos que están tocados por la varita, o sea, además del talento, que la vienen rompiendo. Caso uno acá, que es Tommy, uno entre tantos. Después está Mondo también. Y bueno, de ahí se van sumando, así que voy a ir charlando sobre que se van sumando. ¿Qué te iba a decir, bro? Y Y hay varios. Bueno, Tommy es mejores productores que tiene el país hoy en día. tal cual. Tal cual, es uno de los referentes que viene. Hablando de eso, perdón, Dentro de poco venía baile, ¿no, Tommy? ¿Qué varita? No, sí dije, además del talento, dije. Además del talento, no me rete, no me retes. Y Vamos. es que sí, es laburo, Tal es cual, mucho tal laburo, cual. muchas horas. Yo me acuerdo que cuando empecé a firmar mi primer track, En todas. eran días que eran 12, 10 horas diarias de produ todos los días. Ya después Sí. te rompe la cabeza, ¿no? Y llega un momento que parás, querés descansar un toque. Una mugre, amigo, el mousepad este me está poniendo re incómodo. Pero no pasa nada, esto es todo así, boludo. A lo natural, esto es bien en Sí, vivo. olvídate, amigo. Esto no Así, en pasa nada. pijama, remera de anime, como venga. Tal cual, tal cual. Yo ni me peiné, imagínate. Se peinaba No, para el olvídate, stream, yo por ¿no? eso me puse la gorra. Y yo vi a un par recién bañaditos por ahí. Se bañaron. Sí, pasa, pasa, obvio, obvio. Yo estaba con una. Para no tener una. Lo mismo todos los streams, por ahí me pongo una campera distinta, un buzo, un lo que sea. Para variar la. A Después la. cambiar Para variar, así es, para subir después a YouTube y que sea algo distinto. y que no sea todo el mismo outfit. Claro. Pero bueno, nada, vamos comprando ropa de a poquito ahora. De a poquito, ¿no? Sí. Ahora que lo Sos hago tres. pilcha. Ahora que Falta lo hago. un sponsor. Más, estaríamos ya para uno, ¿eh? Pero tranqui, de a poquito. Esto es laburo de hormiga. 24, estás acá, Tommy. Bueno, ahí te tiré a ver. Tiré a conocer personalmente. Hay que mandarle un mail a Nike, Adidas. Si Dios quiere. O uno más económico, si no de última. Todo llega, todo llega. Estaría, ¿no? Todo llega, es así. Vamos a Y ver. laburar. Vamos, sí, así como dijo Tommy. Laburando, laburando. Bueno, Laburar. tu carrera, y ya dijiste que hace un año y monedas. Para hacer así. Un poquito más rápido. ¿Y tu carrera, DJ? No, o sea, te soy sincero, amigo, yo DJ nunca, o sea, habré tocado 2, 3 veces y, por ejemplo, tengo que practicar con CJ para arrancar a meter fecha pleno, por ejemplo. O sea, las Eso la es dos, tres también veces que tocaste, ¿qué fueron con controladores? claro, sí. Esa es una, habré usado CJ ahí para practicar 1 o 2 veces que eran de un amigo. Claro. Pero esa es una de las razones por las cuales tampoco estoy activando con eso, que no quiero ir para hacer desastre o no dar Bro, no fíjate sé, el si. set que quiero dar, Y se ¿entendés? te volvió a Quiero. subir la calidad del internet porque si andás medio lagueadito todavía. Sí, he matado el internet. Yo para que te veas bien vos de última. A mí, sinceramente, mientras se te escuche, estamos de 10. Ahí va, ¿no? Ahí va. Ahora estás en Sí, es tiempo. que. Sí, es que es el Twitch, que de última voy a cerrarlo y fue.
A ver, ahora. Sí, ahí lo cerré porque me está, estoy viendo acá las barritas del internet y está matado. Y bueno, puede pasar. ¿Qué dice ahí? Ponelo en pausa. Claro. Bueno, pausa, o si no lo mirás después también. Sí, ya lo cerré, era para leer los comentarios nada más. No, yo te voy chiflando todo lo que van poniendo, yo te lo digo. Así que los que quieran preguntarte algo, bueno, escriben y yo se lo transmito acá al colega. Bueno, entonces no te estás lanzando mucho como DJ ahora por el tema ese. Nada en sí. No andas tan suelto con la CDJ, digamos. No, realmente quiero practicar y poder. Pues mi idea es entrar a la posibilidad de girar por el país, ¿entendés? No quedarme acá realmente. Arrancar, viajar y dar un buen, no sé, show, podría decirse, entre comillas. No sé cómo decirle. No, pero bueno, es práctica y ya estás, o sea. Sí, olvídate. Ya, support pero tenés, bueno, es... tracks tenés, te faltaría un poquito de práctica de CDJ y ya estás. De última. Y sí, yo creo que es esa. Apretás el sync y ya estás. OJ, esa va también. Sí, sí. Pero nada. Es un plan que tengo, uno de los planes que tengo para este año. Sí o sí. Ok. Sí, yo pasé por eso. Sí. Es práctica, nada más que le meta y ya está. Mete un poquito. Te olvidate, amigo. Te están diciendo, Fresa. Nico te dice. Pisalo a hacer un watch, te pone. Ya está full. Está full con el programa abierto. Después Tommy te pone. Yo pasé por esa estos últimos 8 meses. Joaquín te pone. Claro, porque en un par de meses con CDJ. Tommy arrancó. Sí, luego te ves este cursito de mezcla divertida. Claro, porque Tommy arrancó con, yo no estoy muy enterado, pero con las fechas no es mucho, ¿o no? Él. No, él contó que, nada, yo creo que su primera fecha fue estando con la agencia. Y claro, pasa que Tim ya tenía la carrera de productor muy, demasiado armada. Sí, la verdad que Tommy hizo una... Muy, muy buen support, muy buenas producciones, muy buenos sellos. Que todavía, es más, se nos sigue haciendo el misterioso y no largó eso que tenía tantas ganas de contar que no lo puede largar. Uf. Ya nos vamos a enterar a ver qué. Hay que estar atento. Y olvídate. Y hay una pregunta, que ya de paso ya te la hago ahora. ¿Es cuánto? Porque después de Tomás, no sé si algún otro loquito como este va a llegar a superarlo, digamos. ¿Cuánto fue tu canal máximo que usaste? ¿Cuántos canales usaste? Canales máximos, me acuerdo que fue mi primer track, el primero que firmé, más de 100, 120, 117, algo así. Ah, bueno. Hoy en día no paso, es muy relativo, de los 40 paso, pero no paso de los 60. Hasta ahí, 60, 65... Hasta ahí, más de eso no pasó. Bien. O sea que andás ahí, te andás peleando el puesto. Nah, si el otro usa 60 de percusiones, amigo. Qué buena, pero es un guaso. Tal, nada, eso no. Tommy, y después de ese, no, nunca más llegaste, ¿no? A 120 o pasaste. A ver, de los chicos que están ahí también de vuelta, vamos a ver cuántos canales usaron ustedes, cuánto fue lo máximo. Vamos a charlar un poquito con el chat. Y de paso vos tomás agua, te remangás la remera. Haciendo un café me había hecho antes. ¿Quién de medio? 96, Nico. Bien, una banda también. Una banda. Hay que tener en cuenta también que los grupos y subgrupos cuenta... Te suma uno, me parece. No me equivoco, ¿no? Sí, o sea, te suma. Claro, entonces si, no sé, hago 60, capaz que con los grupos terminan siendo 54, 55, algo así. O te está tirando la pálida, chico, Tommy.
Se armó pleito. 80 vegan, también bastante. Una banda. Sí, yo creo que no llego a los 60, me parece. Y viste que hay productores que se rompen 120 canales y otros que se rompen 15. Y también hacen magia. Y hacen magia, con las dos cosas. Igual mi tema más apoyado tiene menos de 40, ¿viste? Sí, depende, siempre. Depende, son muy relativos eso. Bueno, seguimos con vos, bro. Seguimos un poquito con vos, ahora volvemos con la gente del chat. Ahí había una pregunta, ya de paso, vamos a empezar con las preguntas que te hace el público. Que te puso Joaquín Mariano. Tengo una pregunta en cuanto a la producción. ¿Cuál fue el proceso que más te costó pulir en relación a tu estilo de producción? No entendí muy bien la pregunta, la verdad. ¿Qué es lo que más te costó pulir a vos en el proceso siendo productor, digamos? Y yo creería que la mezcla de una. Es una de las cosas que cuesta pulir un toque. Y la mezcla yo creo que es algo que hay que ir estudiando siempre. Siempre hay nueva data para aprender, como de otros productores, para mejorar. Vos full Tony Metric, ¿no? O sea, estudiás un montón también. Yo a mí me encanta la mezcla. En donde consigo una masterclass, algo, un curso, algo que me pasan, siempre lo veo. Me encanta la mezcla. Y yo creo que es algo, como te dije recién, que siempre hay que ir aprendiendo y mejorando. Porque siempre hay para mejorar y para cambiar. Encima que las cosas, los apps, vienen cada vez mejorados y que le agregan una cosita, pero que te sirve un montonazo. Entonces, nada, tenés que aprender todo sobre la marcha. Además, no solo por eso. Sobre la marcha. Claro, no solo por eso, sino también porque hay sellos grandes en los que se fijan mucho, muchísimo, casi. Te diría que todo en la calidad del sonido, más allá de lo creativo. Es muy importante. Si vos le mandás un track que es una bomba, pero, no sé, la mezcla tiene ciertos errores o suena mal el máster, no lo van a querer. Obvio. Tal cual. ¿Qué te iba a decir? Hay que te pone no siempre menos es más. No, depende. Es relativamente esto. No siempre menos es más. Puede ser las dos. Menos es más y... Más es más, no sé cómo carajo decirlo. No, claro, Joaquín. Ahí te comparto lo que dice. Igual independientemente de los canales que se use. Lo que importa es el producto bien hecho. Siempre. No, jamás se van a fijar en cuántos canales usás. Eso de los canales, después de charlarlo así con Tomás y con todos los productores, es más como un juego en realidad. Para ver los canales que usamos y como para agregar un chiste más a esto. Claro, sí. No tiene mucha relevancia tampoco en la música que hagas. Claro. Como hablamos recién. Está el que se hace una bomba con 110 y el que se hace otra bomba con 20. Sí, tal cual. No, por eso. Así como dice Tommy, como decimos. O sea, el resultado final es lo que más importa. Sí. Y del oído del sello. Siempre, Joaquín, eso. Tendrá que ver la creatividad. Todo tiene que ver en la produ. Todo. Más depende el dueño del sello. Todo tiene que ver. Todo. Así que... Vamos a ahí nomás. ¿Vos te acordás tu primer sello con el que firmaste? Mi primer, sí, ese nunca me lo olvido, amigo. Y justo ahora el que vamos a sacar un remix, amigo. Me hiciste el remix, ahí fue. Ah, en el de JP. La pierna. Music by the Ace. Ese mismo. Ese fue tu primer... Ese fue mi primer sello. Lo mandé porque antes de empezar a producir yo seguía JP. Y me gustaba la música así, cada tanto hablábamos y... Cuando terminé el track se me ocurrió mandarlo ahí. Y chao. Bien. ¿Cuántos sellos tenés ahora encima? No sé, amigo. Ah, justo te estaba por decir. Yo sé que vos sos una persona muy calculadora con tus cosas.
No, y no sé, amigo, más de 10 seguro. ¿Te acordás los últimos que firmaste? Los últimos que firmé este año dos en Happy Techno, uno con Tony, Tech House y otro solo para también en Happy Techno, un especial de House. Después Deep and Heat de Estados Unidos. Y no sé si firmé. No, me parece que no firmé nada más este año por ahora. Está dando una manija encima. Sí, pasa que el laburito que venís haciendo es muy muy bueno. ¿En cuáles sellos te gustaría firmar a vos? Que decías Y hay unos, así. o sea, así exagerado, como meta muy grande o normal. Tu sello que más quieras firmar. Quiero firmar de una sola. Y Hola. esa es una meta que no sé, tengo a 2 años. 2 años. Ah, o sea, no lo tenés como muchos. Antes que termine este año, quiero firmar ahí. No, eso más que nada para este año son sellos grandes, buenos sellos, pero son más por gustarme el sello en sí, ¿me entendés? No sello tan grande como si te digo un Hood Politics o sellos así. Solo los tengo más como meta para dentro del año que viene o 2 años. Bueno, bien. Pero bueno, Apuntás. hay un par de sellos que quiero apuntar este año. ¿Cómo cuál es este año? A ver. SK, tengo muchas ganas de firmar en Black Seven también. Top, sellos top. En realidad, Black Seven no salió hace mucho, ¿o no? La verdad que no sé, no lo sigo hace mucho. En donde lo vi, me encantó el sello y la música que saca y dije, chao. Y no te, creo que le mandé 3 veces. Chao, las 3 veces me mandaron para casa. Hay que preguntarle la técnica a Tomás, que tiene contacto ahí con los Brodyrs, con los Owners de ahí. ¿Sellaste también? ¿Se llama este sello? ¿El de Pedro Vasconcelos? ¿No? ¿En UNAMED? Sí. Ahí ese fue el track que saqué y es el que me soportó, no sé. Bien, 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 bien. La verdad que venís. Polémico, potente, con los supports. Medio sorprendido. Esos supports son cosas que no me imaginaba que pasaban en estos momentos, ni a palo, ni a palo. ¿Acordás de los grandes DJs que te están soportando ahora? Noferini, bueno, justo el otro día, para soportear, decís a que te toquen o a que no sé, que te pasen el track en un mix Lo que de sea, porque radio. son grandes Cualquiera de DJs, las dos. así que cualquiera de las dos es válida. Bueno, el otro día, justo el EP que sacamos con Martín, un track en el sello ahí de Tommy, nos lo pasó, ¿cómo se llama? Paco Zuna. Una radio y los 40. Después, ¿quién más? Bueno, Noferini también. El otro día, después de lo de Paco, me partió. ¿Cómo se llama? Que te había dicho hoy, Chelina. También el track que saqué por La Chola con Gonzalo. Los Don Blink también. Me chartearon. ¿Qué más? Así. Y no, grande. Capaz que, bueno, Leslie cuando vino acá a mi ciudad me tocó el track que saqué en su sello, eso fue una locura. Eso sí que me voló la cabeza. Lo fuiste a ver y todo, ¿no? No, amigo, no fui. Re pajero, re colgado, no me acuerdo qué carajo había pasado, por qué no fui, Hubiese no me sido una acuerdo. locura, ¿no? Verlo vivido en vivo y en directo. Y fue una locura para mí. Me toqué un track. No Leslie, sino un track que hice, no sé, creo que lo hice en una semana. Que no me costó nada, que lo firmé así, pero tanta creo que eran 2.000, 2.500 personas, me pareció una locura. Una locura, ¿no? Hubiese estado tocándolo vos, ¿te Yo me imaginás? vuelvo loco, salto ahí. Me No, salto olvidate. con arriba de la gente. Te van diciendo.
Entre Chabuel no quiere firmarte, te pregunta Bison. Sí, de una. Ahí mandé la otra vuelta y un EP con Junior. Y no se pudo. Pero bueno, también es uno de los sellos que quiero firmar este año. Andan bastante exigentes los sellos últimamente. No sé si es que muy exigentes o algunos de ellos tienen tantas demos que reciben música muy buena y están súper selectivos. Bueno, también, sí. La verdad que eso tiene mucho que ver también. Ahí te pregunta Juan Uti, ¿puede ser? Una idea, ¿no? Encima no estoy viendo el Twitch. Después te llamás, ¿vale? Sí, amigo. Nico Jota te pone agua de montaña. Terrible agua de montaña, ese. Te pone una delicia. Juan de vuelta pone, te llamás Valen, chao, los amo, chat. Pablo te puse, yo fui terrible, te puso Pablo. Sí, el Pablito fue. Ahí, todo fiestero. ¿Te mandó un par de videos también? Sí, no. No, él no me mandó. Pasa que estaba ahí medio lejos. Si no me equivoco, creo que me había dicho. Salió una foto ahí cuando sacan las fotos, la página. Había salido, estaba medio lejos. ¿Cómo te enteraste que tocó tu track? Porque había subió el video, ¿no? Sí, me enteré igual justo antes del video. Un conocido que fue al evento y estaba como por ahí cerca de la cabina. Lo grabó y al otro día me lo mandó. Ahí es cuando me enteré. También, bueno, Martín me había mandado primero unos videos que estaba matada la calidad. Y yo dije, no, necesito un buen video, necesito subirlo. De una, ¿no? Me puedes mandar un video que tocó el track con tanta gente y no lo puedo subir. Claro, estaba medio ahí. Si lo subí, te quedás para atrás porque no se veía, no se notaba nada. Sí, no daba para subirlo. Bueno. Y bueno, justo el otro día dio que lo subió Leslie. Y eso también fue un montonazo. Te la sube. Ver tanta gente, ver bailar tu propia música es algo que no tiene precio. No, de una. ¿Qué iba a decir? Y ahora, ¿tenés algún sello nuevo ya que firmaste ahora reciente? No. Ninguno. Material. ¿Firmaste vos solo en colaboración? No, ese fue un track que hicimos con Mondo de Perú. Así que lo mandamos y quedó. Bueno, sí, en Material, es de la familia de Material, en Pixel 8. Muy buen sellito también. Va, o sea, es. Sí, es Material. Es de Material, olvidate. Sí. No era lo que realmente quería, pero bueno, fue. Space Invader también es de ahí, ¿no? De la línea esa de Material. O sea, no. Viste que lo que es todo Material es en realidad es de Zafras. Sí. Pero viste que lo que pasó con el quilombo de que robaba música y eso. Terminó haciéndose cargo Álvaro. Álvaro es el dueño completo de Space. Es cuando te mandan el contrato de Space, creo que no marca como ese Material. Viste que vos mandás a Material, te mandan el contrato de Material y ahí te dicen a qué sello va. Tal cual. No, pero, no claro, me acordaba, sí, yo firmé en Space Invader, pero hace rato. Es un sellazo. Sí. No me acuerdo, ahora tuvo dos buenos supports. Pero así que me haya sellado. ¿Cómo es que se llama? Supporteado un Paco Azuna, un Carola, eso. Todavía no. Todavía no estoy al nivel. Ya vamos a llegar. Sí, como que no, amigo. Ya vamos a llegar. Tranquilo. Yo creo que también es suerte, amigo. Es. No solamente hacer buena música que les guste, yo creo que también es suerte porque. Yo los, no sé si, por ejemplo, el del sello de Tommy, no sé si él habrá mandado promo o eso, del EP, y bueno, justo de la casualidad, pero de los support no mando promo yo.
sé, le, no ferí ni eso, no mandé prom, nada de eso. Eso también a veces es suerte que justo te agarre, no sé, o que encuentre, no sé cómo harán, un track tuyo. Sí, sí, era la selección que hacen. Sí, tiene bueno, un poco de todo en realidad también. Y tiene un poco de todo. También mandar, de última mandar promo. Bueno, mire eso. Pilla, ya no es suerte, sino que le gusta. Claro, no, olvídate. ¿Qué dice? Libro puso. Joaquín, Constancia, pone un poco de trabajo duro. Sí, un poco y un poco de todo, porque, o sea, imagínate que entre tanta música. Fue el segundo super de Paco a mi leve, puto. Lo mandé yo. Ahí apareció Pinucci. Apareció. Mira. Tarde, se enfrió el asado. Se enfrió el asado, bro. Llegaste tarde, ya estábamos terminando el programa. Bueno, agradecerle a todos, gracias por venir, gracias brother a vos por estar presente. Se la rebajaba. No, es un placer, ya sabes. Y bueno. Igual es un logro increíble. Sí, Tommy, sí, olvídate, me imagino que vos todavía el día de la fecha seguís recibiendo support de Gora y no podés creer, porque lo toca en todos lados, lugares distintos y una locura. Me dormí, pone Martín. Viste, lo dije yo, amigo. Es la edad. Es la edad. Es la edad. Ahí está, bro. ¿Volviste a cerrar el internet? ¿La página que tenías abierta, no sé? Sí, lo cerré ya, no lo volví a abrir. Porque sí, se te volvió a trabar, por eso estaba medio leyendo con... Ah, ahí va, ahí es matado el internet este. Tranqui, tranqui. Yo decía que no estaba Simón, acá está, mira. Gatito de entrevistado. Sí, si tengo batería. Ay, no creo que va a bancar. Pues si banca, banca, y si no, bueno. La hacemos sin tu cámara y tranqui, seguimos charlando, no pasa nada. Sí, porque de última, sí, acá pongo a cargar el celu, chao. Sí, no, olvídate, no te hagas problema. Vamos con... Frisa todo, te pone. ¿Cuál es tu productor que más te gusta? Te pregunta Pablo. Uf. Nacional, de afuera. El que más te guste. Hoy en día, Chapter and Verse. Una locura, me parece. Es el chabón, la música que hace... No la música, sino como un día te saca un release de un tech house súper agresivo y a la semana te saca un house. Y está increíble. Claro, haga lo que haga, es como estaba hablando la vez pasada con Arsenic. Sea el estilo que haga, siempre como que mantiene su línea, digamos, su esencia en el track y... Claro, es que sea un tech house... Y después escuchás el house y tiene algo de los tech house anteriores. Es como que tiene siempre su esencia en todos los tracks. Total el género. ¿Y qué te iba a decir, bro? ¿Vos cuando arrancaste a producir? O a tocar, dijimos que no, mucho no. A producir. ¿Por quién arrancaste a producir? Tipo, ¿qué DJ te llevó a que vos quieras producir? No, no DJ, sino lo que me llevó a producir es que yo lo salía... de joda y eso. Sí. Ya me estaba como, viste que hay gente que sale y no le da ni pelota a la música, o sea, es como que sale, hace la tuya y chao. Bueno, yo como que me iba interesando un poco en ver, en saber cómo hacían las canciones que yo escuchaba que los DJ tocaban, ¿entendés? Y yo me acuerdo que era, pensaba, bueno, fue, si este puede hacerlo, yo puedo hacerlo. Bueno. Entonces, nada, principalmente fue eso. Y siempre... El hecho de querer saber qué se siente. La sensación. Sí, sino también, o sea, más que nada, como el ser DJ, o sea, tocar a mí es algo que no me llama la atención. No, para nada. No me gusta, va,
Bueno, vos ya lo hemos hablado, ¿viste? A mí me cabe estar en mi casa, tranquilo, produciendo, que nadie me rompa las pelotas y mis pelotudes acá en casa, ¿viste? Salir lo menos posible. O sea, si pudiera elegir entre producir o ser DJ en, no sé, por un ejemplo, en una fiesta con 10.000 personas, te elijo de producir de una. Bueno, sobre gusto no hay nada escrito. Olvídate. Olvídate. Tu última, un rato en tu casa y 5.000 personas. Mitad y mitad hacemos. Hacemos mitad y mitad. Olvídate, para no desperdiciar nada. Este, ¿y siempre vos arrancaste a producir con el Ableton? ¿Siempre fue el Ableton? Yo, sí, Ableton. Pasa que yo tomé, cabe recalcar eso, que siempre lo digo. Yo empecé tomando clases de producción. No es que agarré el Ableton y me manejé solo. Yo empecé tomando clases. Y bueno, empecé con el Ableton. Ahí te siguen preguntando. Pablo está a full, se ve que te conoce mucho. De a poquito vamos llegando. De a poquito vamos llegando a las preguntas, Pablito. Pero bien, bien, bien activos. Te pregunta, ¿por qué Tech House sin otro género? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Por qué Tech House? También cuando empezó a salir era la principal música que escuchaba. Viste que me gustan otros géneros, escucho otros géneros dentro de más o menos esa rama, Minimal Deep, Deep Tech, House, Tech House. Pero yo creo que más que nada por eso. Empecé saliendo escuchando Tech House y Techno y me mandé. Hoy en día mis producciones casi ni son Tech House. Tech y Tech House me tiene medio aburrido, así decirlo. Y ahora últimamente andás produciendo lo que pusiste vos en este canal. El creador. El 70%. El creador del 70% que produce Caroleo. Caroleo. Pero no de mala manera igual. No, 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 obviamente. Obviamente no, no. Si, por ahí si lo hago yo también. Pero sí, por ahí que lo haya tomado mal, la verdad que nada, es un nabo. Porque. Nada, sí. Pero viste que hoy en día lo que yo veo, viste, y es mi opinión, cada uno tendrá la suya. Viste, entre los pibes y todo eso, casi todo es caroleo. Tan cual. Es lo que pasa, que es lo que se está comercializando mucho también. Y muchos ellos, vos te fijás, y que de Tech House empezaron a tomar caroleo y actualmente hoy es caroleo. B1, comparás los tracks de hace 2 años, comparás los de hoy y es, no caroleo como tal, pero muy grubero. Ahora también el techengue, también, sí, sí, está. Y el techengue, yo banco el techengue de una, amigo. Full, ¿sí? Techengue. Yo no full. Sé, habría que ver el momento. Depende de la situación, no es algo que, es que también me vuelva loco. Para bancar, no, que te vuelva loco no. Yo, es lo que siempre digo, para mí hay vocales de reggaetón que van y vocales que no van. Hay temas que no me gustan nada y hay temas que me encantan. No, tal cual. Por eso te digo, depende y depende el momento, digamos. Y sí, también te tiene que gustar. Yo no lo escucho, pero no soy de las personas que dicen no odio el reggaetón. A mí no me molesta y hay temazos. Reggaetón como, viejo. Es como que te digan odio los chachaleros y tipo, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Claro. Sobre pues, gusto, como si te dije. Si odias el reggaetón, y el techengue no te va a gustar, ni a palo. No, olvídate. Aguante, sí, me parece. Después no hay temas malos, hay temas que no entran en el momento justo. Aguante la factoría, pone Joaquín. Olvídate, amigo. Aguante, que vuelvan los lentos, que vuelvan Macano, todos esos tiempos. Sí. Ahora todos maleanteos, ahora somos todos malos. ¿Qué te iba a decir? Bueno, viste que a medida que vamos hablando. Vos que sos fiel seguidor de entrevistados, viste que vos tenés que elegir el artista que te gustaría que esté en el canal. Ya no digo el próximo entrevistado, ¿viste? El próximo ahí va. Que querés que esté,
Claro, los próximos que te gustarían que estén en el programa. Fecha no pongo porque ya me. Tommy ya me bajó la línea, ¿viste? Entonces, nada. Que eran dos, ¿no? Sí, en realidad son hasta 50, puedes elegir. Hasta 50. Ah, le metemos, tengo, ya armé la lista, todo. Olvídate. No, bueno, vos decís lo que vos te gustaría. Yo siempre hablo con ellos. Le comento, le mando el link para que vean un poco las preguntas, la dinámica que tiene el programa. Y si les gusta, están disponibles. Obviamente son recibidos acá en la casa. Y vaivén, gustaría, Sí. porque está ahí en el grupo de latitud. Sí. Bueno, yo. Y creo, no. Ponele a Vaiven, te lo saco. ¿Por qué? Porque es alguien que ya lo tengo en mente. Entonces, puedes Ahí va. nominar a otra persona. Dejamos el slot a otra persona. Me gustaría ver a Martín, a Lizano. Hay que ver si dice que sí, va, hay que meterle un poco de presión. Hay que ver, porque ese también es bastante inquieto, ¿no? Anda full No, tocando por todos lados. ese está haciendo desastre. Anda bien, Agrisano, anda muy bien, anda muy bien. Sí, amigo, una locura, Delta. Es una de Nah, las pero. promesas. Tommy, vos si ves que podés cerrar alguno de allá de tu camada, que tenés el contacto más directo, nada, sí, se charla, se charla. Vienen artistas. Bueno, muy buenos también a la casa. Van a venir artistas muy buenos. No quiero quemarlos todavía, pero vienen de Brasil. Vienen artistas Brasil, ¿cómo va a ser? españoles. No, entienden el español. Nada, va a estar bueno el desafío. Y otra, la hacemos primicia ahora. Estuve hablando con él, si se animaba en realidad, pues estuvimos hablando bastante. Y no le pregunté, porque es medio complicado, entiende, pero es complicado. Esa, si yo digo Tano, ¿a quién te imaginas vos? Un Tano. Ah, no. No, amigo, me mataste. Uno que está en el grupo con nosotros. Ya está, te diste cuenta. A Igor. Tal cual. Ahí va. Pero igual habla bien. Sí, Viste que maneja por eso te digo, piola, yo. estoy hablando en una banda y en una le tiré, porque por ahí, viste, te tenés que Un animar. grande, amigo. Te tenés que animar. Y le tiré y dijo que sí, así que nada, ahí vamos a traerlo a la casa. Va a estar buena esa entrevista, va a ser un cago de risa porque entre que él habla poco y yo lo voy a entender poco porque por ahí me tira un espagueti y yo me decís. Va a estar buena. Contratar una traductora, amigo. Tal cual, no, acá sí, a lo natural, como te dije. O venga, pon en altavoz el traductor de Google, chao. Por la duda, ¿no? A ver si, digo, a ver, repetilo despacito. Ahí está Minucci. Sanga, sí, bro, sí, el mismísimo Tano. El mismísimo va a estar en la El casa. Tano. La tercera semana va a estar acá. La segunda, gracias a Dios, ya está toda llena. La tercera, nada, vamos a ver con los artistas anteriores que me dijeron que los invitados y bueno, vamos a ir llenando, pero nada, gracias a Dios y a ustedes, hay un montón que quieren estar en el programa, que les gusta la dinámica que andamos manejando. La verdad, buenísimo, amigo. ¿Sí? Yo casi siempre que estoy me lo pongo a ver. Muy bueno. Y además encima está muy bueno que se prendan todos, eso es genial. Está bueno porque además de ser la mayoría que estamos acá, en realidad somos muchos productores y DJs. Pero nada, viste, está bueno que siempre se aprende algo nuevo. Todos tienen algo distinto, un tip, un consejo, un esto, lo otro. Y está buenísimo porque por ahí todos nos conocemos como con el Ichigo. Bueno, Tomás Vizquierra, pero no saben todo el trabajo que tiene atrás. Minucci también, todo el laburo que hizo para hoy tener su sello, ¿quién más estuvo acá? Bueno, y todos los colegas que tienen un trasiento atrás para llegar hoy a donde están, así que gracias a ustedes, porque ustedes son los que hacen que esto siga día a día. Ah, antes que nada, vamos a agradecer a las marcas
¿sí? Así no me quedo sin sponsor. A Latitud 62, a Beat One Records, a Real Design y a Savitar, que eso me ayuda un montón con la difusión. Ahí vamos a ver si Bella Vie se suma a la causa. Ahí que está Meta Black Tommy, ahí que dice Loner. Y bueno, hermano, gracias a ellos seguimos. Vamos a seguir con lo de nosotros, con la entrevista. Así no las tiramos más. Colaboraciones que tengas vos pendientes o que tenés ya tracks cerrados. Tenemos un track ya casi por terminar con Nicole Fialo de Estados Unidos. Que no creo que te había contado. No, a vos no. No, a mí no. Bueno, eso me sorprendió porque sinceramente pensé que me iba a decir que no, porque para mí es una excelente productora, realmente. En 4 o 3 años, bueno, ya está en realidad, viste, ahora está haciendo una colaboración con Claudia Tejeda. ¿Colaboración con sellos Claudia? Colaboración con Claudia, sellos como Tecne, una locura, la verdad. Así que nada, la introduje ahí un poquito en el caroleo. Me abusé un poco y la metí medio en el caroleo. Ella de Full Tech House, ¿viste? Sí, una grande. Me pasó y dije, bueno, poner un poco de caroleo. Y bueno, la verdad que quedó un muy buen track. Así que nada, en estos días ya tendría que estar terminado. ¿Lo vas a sacar después, o lo sacan por el sello de ella? No, ella no tiene un sello. Sí, ¿no es Clover? No, esa es Claudia. Te estaba contando que Nicole, con la que estoy colaborando, está haciendo una colaboración con Claudia. O sea, Nicole viene picante, viene ahí metiéndole. Entendí mal yo. ¿Qué me pone Tommy para que después me cuelgue los invitados? Estaba re dolido, mal, bro, mal. No, fue una sola excepción, digamos, un error que pasó, pero no pasa más. Ya por eso ahora digo, el que quiera estar en el programa, no el próximo, porque si no, nada, me queda colgado, pobre. ¿Qué te pone? Aguante Boquita, sobre gusto, no hay nada escrito. CSGO. Aguante Boquita. CSGO, no sé. Ya voy a hacer stream de CSGO de vuelta. ¿Qué ando bien? ¿Silver? No. La verdad que está lleno de chitero, está injugable. Injugable. Asqueroso, ¿no? Vale, es asquerosísimo, sí. Hey, Joaquín te pregunta, ¿juego favorito? ¿Juego favorito? Y hoy en día no juego, amigo, pero mis juegos favoritos son los que jugué desde más guachín, que le metí vicio a lo loco. Jugué mucho al Counter, al LoL, mucho al COD también. Al Vice City. Y nada más que eso. Al LoL estuve jugando hasta hace meses. Hoy en día agradezco de volver a instalarlo, jugar y que no me agarre el vicio intenso de no poder dejarlo. Es lo que más agradezco. Ese tema le pasaba a ¿cómo se llama? A Tommy. La izquierda dice que se metía, jugaba ese y no soltaba la compu. No, amigo, es lo peor. Es lo peor, además te hace calentar, querés romper todo. Quédate. Nico te pregunta. Una pregunta para Valentín, dice. ¿Último anime que hayas visto o gustado? Último, Ranking of Kings. El último que me miré. Y una comedia romántica. Ay, ¿cómo se llama? Darling, no sé cuánto. Yo para los nombres soy un desastre encima. Me acordaba igual que miraba. Son re friki acá. Sí, de una, amigo. Tus seguidores son es friki. Amigo, yo te soy sincero, no miro Netflix y esas cosas. Miro series que pienso que están muy buenas. Tipo, no sé, ahora estoy viendo la nueva temporada de Los Peaky.
Peaky Blinders. Pero después no, es, miro todo anime. ¿Qué te pone? Oh, de los míos, Counter y LOL. Olvídate. Joaquín, te voy a preguntar, te recomiendo que veas Parasite. Buen anime, gol. Parasite, sí, esa está en Netflix. Pero no está muy buena. Por suerte dejé el LOL con el Tommy. Justo recién estaba tomando un cafecito, mirá. La taza. La taza re Illuminati. De la waifu. Es re tóxico el ambiente ahora para salir. Aguante producir y jugar. Es la que va, brother. Es la que va. La verdad que el ambiente, sí. Depende de dónde también. Creo yo. Yo no estoy muy metido en eso porque, no sé, la verdad. También por cosas así. Yo imagínate, estoy hace un año y medio, un poco más, y ya me cayó la ficha de cómo son un montón de cosas. Es que, sí, es que por lo general el último tiempo vienen siendo todos los lugares así. Todos. Sí, no solo por mí, sino también por hablar con compañeros que ya producen, son DJs de hace 4 o 5 años. Ahí está J-Hau en la casa. Se puso y chico, llegué. Qué grande el Jay. A ver con qué me va a sorprender para el Ichigo y amigos. Capital dice, Capital Mood dice, ¿qué te pareció la saga de Samurai X? ¿Samurai cuánto? La Samurai X te pone Capital Mood. No, no lo vi. Ichigo y amigos se viene. Uy, ¿cuánto es eso, bro? Yo ya empecé. ¿Cómo es eso, amigo? Yo me re olvidé. Sí, me lo confirmaste vos. El 8, ¿no? El 8 de ahora era el máximo. No, el mayo. 5 de mayo. 5 de mayo, ok, estamos bien de tiempo. Estamos bien. Estamos bien, hay tiempo, es hora. Estamos chelo. Sí, eso va a dar de qué hablar, me parece. Y artistazos, amigo. La verdad que muy sí. Muy buenos artistas, muy buenos. Ahí en la casa son todos bienvenidos. Para los que quieran mandar tracks en BitOne, estamos recibiendo demos en Latitud 2. Está acá el IR. Está hablando de eso. Y Savitar también. El owner de Savitar es muy exigente, así que ojo con lo que le mandan. ¿Cómo terminaste en Latitud? Tu historia con Latitud. La verdad que, primero que nada, Martín, me parece, el laburo que hace con el sello me parece increíble. Siempre lo digo, y se lo recalco a él, no porque sea amigo ni porque el sello sea de la ciudad, pero a nivel nacional es uno de los sellos que mejor, para mí, que mejor se manejan. Y que mejores artistas tiene también. La verdad que le está poniendo unas garras tremendas al sello. Sí, hay mucho laburo y se nota el laburo que hay, porque yo que hablo con él, viste, vos viéndolo de afuera, capaz que no te das cuenta el laburo que hay, pero sea chico, grande, mediano, el laburo que hace Martín por el sello es muy grande. Pero eso le va como le va también. Viste, son, no tienen un problema ni en pedo, te sale toda la fecha que le dice, cumplen con todo. Ay, que eso es lo más importante también. Claro, que sean más allá. Que sean cumplidores, digamos. Que cumplan las cosas. Nada, se dio que yo realmente le quería dar una mano a Martín. Simplemente eso. Para que te dé un poquito. Joaquín dice, se picó esto. Jaja, no. Ya tengo el track ya. Que puso J-House. La calle está dura. Bueno, queremos escucharlo, Rey. Mándalo ahora que lo escuchamos en vivo. Sí, es el que me mandó, porque creo que, no sé si lo hizo especialmente para eso, yo lo tenía hecho o sea. No, pregunta sobre dinero, acá no se charla, esa no hay. te pregunta acá J-House, que le se ríe.
Que le pregunte, ¿hay sueldo de AIR? Te y eso no se contesta, amigo. Eso no se contesta. No, no, eso ya es mucho. Porque no le pagan de AIR. Y hay que saber dónde te metes, bro. No, siéndote sincero, tampoco exigiría plata, amigo. Yo mismo le ofrecí a Martín para dar una mano, porque me gusta el sello, me gusta el ambiente que hay, por ejemplo, en el grupo, caben los artistas que hay, quiero que le vaya mejor, no solamente por el sello, sino porque el sello también es de mi ciudad. Creo que, si no me equivoco mal, es el único sello de mi ciudad. Que destaque, que sobresalte y que la siga rompiendo como viene de a poco. Es esa. Sí, además es como te digo, amigo. El sello tiene para mandarle a pleno porque tiene unos artistas. Habitar no paga por ser AIR, denuncia pública, dice. Está bien, brother. Está bien, está bien. Cada uno pone su política. Es que, amigo, que muestra el proyecto y un release está en tramitándose eso, porque lo voy a hacer al igual que escuchar demos entre todo y armar como un debate, pero lo voy a hacer en Zoom, porque por acá no sale el sonido. Entonces lo vamos a hacer igual que alguna masterclass que hagan los productores que quieran mostrar un poco lo que hacen. También lo voy a hacer por Zoom, así que está todo hablado, vamos de a poquito. Pero sí, seguramente lo hagamos los martes y los jueves, y el primero sos vos, Tommy. ¿Te sumás a la Master? Listo. Te cierro entonces ahí como el segundo, porque el primero es Reflex. Pensé que quería mostrar el track un release. Te doy más tiempo. Olvídate. Bien. Bien ahí, hermano. Bien ahí. Gracias por aportar. Ahí te está saludando Tony Metric. Grande, Tony. La bomba por salir ahora en junio. Tony. Anda full, Tony. Como le digo, está loco. Ah, está loco. Está loco, amigo. Pasa que no es humano, es robot. Yo lo digo antes de tener tanta relación con él. Porque con Tony hablo prácticamente casi todos los días. Un buen profe, Tony, también, ¿no? Tiene siempre. Nunca tomé una clase con Tony, la verdad. Pero digo que siempre te tiene algún tip para darte, ¿o no? A todos, en realidad, porque en el grupo. A todos, y eso es lo que tiene Tony, que es. Comparte, no se guarda. Siempre está ahí, bien luz. No, olvídate, anda muy bien. Compartiendo toda la data. Ahí Jeja te pone, y chicos, me sorprende tu track en Boyostro, dice. Ya que eso del caroleo. ¿Cómo? Al mango. Jeja te pone, le sorprende tu track en Boyostro, ya que sos caroleo al mango, dice. Que le contés algo sobre eso. Ah, y ese track, amigo, fue muy raro. Fue el primer minimal deep que hice, el primero. Estaba ya un poco aburrido de producir Tech House. Primeras producciones, capaz que si te digo fue el track número 6-5 que terminé, y todavía como no tenía releases, no estaba muy enterado de ellos y esas cosas, me gustó, encontré el sello, lo mandé, chao, quedó. Y hoy en día me sorprende porque no entiendo cómo hice el track, ni hoy tampoco me saldría a hacer ese track. Porque fue el momento ese, está. Fue el momento, estaba. No sé qué pasó, no entendí. Pero bueno, fue medio raro. Pero de salir salió. Sí, salió. Y me encantaría producir eso, porque como producir, me llama más la atención producir ese tipo de mínimos deep que Deep Tech y Tech House. Perfecto. Mucho más. A ver, de vuelta con Tommy. No va a tener problema, ¿no, bro? Si mostrarás algún proyecto tuyo, un release, no te van a retar, ¿no? Mondo pone, eso es la master de Tommy. Sí.
Ahí vamos a cuadrar. Ariel Sacón ahí se sumó a la casa también. Todos empezamos ahí. Ah, tu primer EP dice que fue Music by DI. Justo estábamos hablando hace un ratito de eso. Sí, bro. Creo que es el primer sello de unos pares. Sí, él puso todos empezamos ahí. Yo. Está muriendo la batería, amigo. No pasa nada, no pasa nada. Última, si querés. Achicamos un poco, si querés, y. La cortamos. Nada. Nada, hasta que aguante. No Como aguantar, pero a vos chicos, te no guste pasa y te nada. sientas cómodo vos. ¿A qué hora arrancamos? A las 9. Sí, a las 9. Entrevistado, a ver cuánto paga entrevistado. Y si no tengo ni sueldo, yo querés que te dé una voz, rey. Voy a tener que Ya empezar a quieren pagar a sacar ustedes por el. venir acá. Ah, un chanta Ya era. quieren sacar el billete. ¿A qué? Sí, ya está, es un visionario ahora, boludo. Ya hizo el Ya pacto, mire. entonces ahora anda en esa. Uf. Y no es en verde, no quiero. Claro, se olvidó, se olvidó. J-House, si vos también vas a estar en la masterclass. No sé qué tanto. Se picó el chat. Claro, me sumo. Obvio que sí. Obvio, Bobis. ¿Se vienen esas masterclasses? ¿Se viene el martes y jueves? ¿Puede ser, pa? ¿Se viene Ichigo en una masterclass mostrando un proyecto? No, no hay chance. No hay chance, sos como el video ese que está No dando hay chance. vuelta, que muestran lo que es un VST o la máquina y se queda. No, amigo, o sea, vos decís un track en directo, o sea, hacer el track en directo o desarmar un track ya firmado, por ejemplo. Puede ser varias, varias. Sirve, sirve. Porque viste que hay gente que un track se lo arma en 4 horas. Yo no hay chance de tener un track en 4 horas. No, 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 por ahí ya lo que tengas armado, mostrés el proceso Claro. de cómo lo Sí, armaste. O sea, de eso eso de una. lo elige el productor, eso lo voy a hacer, lo voy a implementar que lo elija el productor. Si quiero arrancar una masterclass, no hay problema porque yo tengo que cumplir horas también, así que suma. Y si no, bueno, lo que ya tenga armado, lo que muestre cómo lo fue armando, así que eso es indistinto. Viene con todo el programa. No Sí, se para. es implementar cosas nuevas constantemente y que esto siga creciendo, porque esto es para ustedes y que se den a conocer un poco más, como dije al principio, no solo el nombre artístico, sino todo lo que hay atrás, todo el esfuerzo que tienen atrás. Lo hace Lucas. Yo primero le doy el espacio a ustedes, después en algún día que quiera Nada, tenés que preguntarme empezar, algo. tenés que empezar vos, amigo. La hacemos, ¿no? En algún momento seré yo el entrevistado y ustedes me hacen las preguntas. Está ahí, el programa está ahí. Nada más que, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos funcionar a eso. Son muy buenas ondas, chicos, pone Nico J. Gracias, brother, gracias, gracias. Esto lo hacemos entre Dale, todos. amigo. Lo hacemos entre todos. Ese creo que es de Delicious, sí, de Delicious. Buenísimo, buenísimo. A todos los que nos estén mirando ahora, por ahí no nos siguen. Pueden seguir acá en el canal. Y el Instagram, el tuyo es Ichigo. Ichigo, doble I latina, doble C. Y el mío es arroba lucasrotela, que ahora lo voy a pasar. Voy a tener que poner moderadores, ¿no? Que estén activos. Y para tirar unos pares de bans. Para tirar, ¿no? Para bañar a la ¿Ah? gente. Para allá la gente. Olvídate. Vamos a ver. Lo iba a pasar, pero si los paso, no va a consumir tu tiempo de batería. Entonces vamos a dejarlo ahí. Bueno, lo vemos. Greco está streamando jugando a Fortnite, pero Ichigo está todo. Sí, obvio que Ichigo es primordial. Es acá. Amigo. ¿Cómo tenés que verme a mí, no al owner de Rawson? Encima a él sí le tenés que pagar porque te escuche el tema y para que salga en sello. No, igual, amigo, no hay que pagarle, ¿eh? Tengo entendido que muchos se quejaron que pide que le pagues para que escuche tu demo.
y que estés presente. Eso me lo... No. Eso me lo explicó el AIR de LTD, de Rawson LTD. Que la suscripción, todos los demos te la van a escuchar, pero la suscripción es para, por ejemplo, vos no firmás y en el directo Greco te tira un feedback para que logres el sonido que necesita el sello. Además de eso, también supuestamente para el apoyo. Los gastos que tiene el sello. Para cualquiera. Que no, lo... no lo veo mal, amigo, porque Rawson, te das cuenta que gasta... Invierte mucha plata en sus lanzamientos. Te mete top 2, top 1, top 3. Muy grande. De alguna manera creo yo que hay que pagar a los... Capaz de 3, 4 IR que tienen. Todo en general. Sí me parecería mal que tengas que pagar para que te escuchen. Pero si es como... A voluntad, no me parece mal. A mí no me sacaron porque no era suscriptor. Es verdad lo que dije. Sí, bro. Yo lo escuché de muchas bocas, muchas bocas. Eso que te decía. No creo y que... Y capaz pasa que el AIR obviamente capaz, que va a cubrir su marca, obviamente. Y capaz que sigue siendo así o capaz que lo terminaron cambiando. No sabría decirte. Sí. Yo no es que yo vaya a todos y le pregunte, che, que cómo, qué es la onda, ¿viste? No, siempre entre charlas se sacan las cosas. Pasa que, bueno, si es así, habla mal del sello también. Es que... En cierta parte... Es como que te digan... Igual. Es como que hoy en día te digan Latitud, ponele, hace autobús. Y vos digas, no hace autobús. Y sabemos que las grandes disqueras hacen eso. Es un negocio, sí, ¿entendés? Y los mismos artistas. No está mal, eso lo respeto y yo lo he hecho. No tengo problema. No, bueno, una cosa es... Ponele vos y 5 amigos más como para subir. Pero otra cosa es el autobús de la misma marca, digamos, para que esté posicionado en el top 1 por meses. No tiene sentido. Y... eso si lo hace el mismo sello puede ser que no. Es que en realidad también es todo marketing al fin y al cabo. Ok, vos estás a favor del autobús y a favor de todo lo malo. No, amigo, es que ¿por qué malo? No, es que cada uno tiene su punto de vista, así que está bien, es todo respetable acá, estamos en detalles y hay un montón de cosas que está bien, como puede ser que para otros esté mal, así que... Lo que pasa, amigo, es que vos pensás, el 90, capaz 80% hoy en día de los top 100 de Beatport son porque hay plata por encima. Vos cocinás una bomba que te lleva 2 meses y el track se pierde, ¿entendés? No es probable que el track se pierda. Y al más allá, es una inversión que vos estás haciendo por tu... Por tu arte o el laburo que vos hacés también. Creo que es lo que se tendrían que ocupar los sellos, pero bueno, como no lo hacen, no queda de otra. Claro, no muchos lo hacen. Por ejemplo, yo conozco al dueño de 13 sellos, digamos que lo dijo acá el presente, que es Carlos A, que nunca invirtió un peso en sus sellos y les va bien a los 13 sellos. Pasa que también él sí los labura de una manera impresionante. Pero sí, esto es muy relativo también. ¿Al cual? Pasa también que vos laburás mucho y capaz que vos topeás y dentro del top tenés artistas que... $100, ¿entendés? O que están en track hace un año. No, olvídate. Vos peleás ahí dentro del top 100 hype y te encontrás con artistas como Don Blink, Chapter and Verse y artistas así, ¿entendés? Olvídate. Ahí Tommy dice, es un botón bárbaro. Sí, me imagino, igual que By Connor. Sí. Ese también es otro. Polémico es ese. Ole Record también es bueno, pero nada, te exige prácticamente que le pagues el master sí o sí. J-Hop te pone, acabo de escuchar tu primer track y tu último, puff, qué cambio te pone. El top puede mentir, dice. Algo puede estar en el top, pero la gente no lo baila. Sí. Sí, como todo, creo yo. Dice Joaquín, hay a veces que las bombas están fuera del top, pero todo es relativo y subjetivo, dice. Más allá de eso... tenés en industria, sí. Es que hoy en día es más, creo yo, que lo primero que haces es ver con los ojos más que escuchar.
es lo mismo que los sellos. Muchos sellos top a nivel mundial, antes de escuchar, te escuchan el track, pero si los números de Instagram y de Spotify no le cierran, no te los firman. Eso no, sí. Olvídate. Y en cierta parte es una mierda, porque te estás perdiendo capaz de firmar en un sello primera por unos números de mierda, ¿entendés? Sí, los números siempre pueden variar. ¿Sabés qué? Hablando un poquito de... Vamos a entrar en otro territorio porque si no se van a poner a discutir todos. Y es un tema muy sí. polémico. Está la idea de armar los debates. Estaría bueno. Bueno, vos también estás sumado. Pero hay que ver... Sí, de una. Hay que ver cómo lo hacemos. Por ahí hago un día de la masterclass y el otro día armamos el debate de cómo va la escena en esa semana o cómo viene ya hace rato. Que está buena. Está bueno implementar, hacer cambios para que esto siga creciendo y sea un poco más dinámico para ustedes. Pero así sin pelos en la lengua. Jamás, esto es así. Hasta que me saquen de la llamada, hasta que me echen. Pero olvídate que eso es así. Esto va a ser así. Nada, por ahí puede ser que todos opinemos distintos, pero es la idea, para eso están los debates. Que bueno, justo, ¿te acordás el otro día estábamos hablando en el grupo de cómo está la escena y todo eso? Sí. Bueno, una de esas es primordial lo que vamos a tocar. Dice, a ver, Tommy, el 80% de los sellos se aprovechan de los productores. Y literalmente viven de eso. Muchos viven y de eso. Y es la desesperación, creo yo. No sé si la desesperación, pero si no las ganas que tiene el artista de sacar música y no encontrar la posibilidad de sacarla por sí solo. Porque si no, también por eso como está, ser difícil, está mucho que como ser difícil no es. No, también tenés que tener hoy en día hay tenés que tener la posición económica muy buena porque te sacan plata y hasta ahí. Y depende cómo lo quieras llevar también. Hoy en día una distribuidora que usa muchos sellos capaz es gratis. Obviamente sí. Vos podés pagar para que los servicios sean mejores, pero vos podés pagar capaz que si tenés la suerte de saber un poco de diseño o investigar para hacer algo básico, eso lo sacás. Obviamente, si querés repercusión, si querés que mueva mucho y ahí vas, otra cosa. No, tal cual, olvídate. Depende también quién lo haga. Si vos sos un artista super top que abre tu sello y ya vas a sacar fuerte. Claro, no, por eso hay mucho hoy en día que antes de sacar música se arman su propio sello. Y van lanzando música, les va dando de comer así al sello, que por ahí está pegado y les rinde un montón también eso. Y yo este año, amigo, como plan, que ya lo estoy viendo, va a ser sacar música por mi parte. Plata para que tenga repercusión, eso me da igual. Sino por el hecho de música yo, amigos, y que se haga rápido, ¿entendés? Claro. Más sabiendo cómo están los sellos que tienen para el año que viene. Por ejemplo, Material tengo para febrero del año que viene. Para ese momento no me interesa el track, no me interesa subirlo y probablemente no me guste el track. Es porque va a evolucionar, todo evoluciona. Ari te puso en realidad hay que invertir, si no es plata es tiempo, tal cual, es mucho, es muy relativo también eso. Y si querés llegar, yo creo que depende de dónde quieras llegar y lo rápido que quieras avanzar. Y sí. Tenés que poner las dos. Tal cual. Bueno, volvemos a lo tuyo que es la produ. ¿Viste cuando te sentás a producir? ¿Hay algo que te cueste? Tipo bajo, limpiar percusiones, kick, tipo algo que con lo que te trabes un toque. Sí, las vocales. ¿Te peleas bastante con las vocales? No encuentro vocales que me gusten. Que diga, me encanta esta vocal. Me ha pasado muy pocas veces. Y básicamente fueron de los primeros tracks que hice. Pero las vocales. Eso es lo que más tiempo me lleva. Es que, no sé, es tan complicada las vocales, ¿viste? Es como que no encontrás como las que querés. No encontrás las que querés, pero te pones a escuchar música y escuchás mucha música de las que querés. Pero vos no encontrás. No la encontrás ni por... No la encontrás. Ni por... ¿Cómo es? ¿Sly y ese? No, olvídate. Ni por ningún lado. ¿Qué te dicen acá?
Ojalá fuera solo a producir. Las vocales, sí, es buenísima para encontrar. Ahí le están preguntando a Tony de dónde sacan las vocales. Y Tony siempre, yo la verdad no entiendo de dónde las saca las vocales. Tony es uno de los que invierte tiempo e invierte dinero, así que por eso está muy bien. Si hay alguien y está que, perfecto, amigo. Si, está si es perfecto que, invertir plata en tu marca, porque básicamente el productor hoy en es día una es un marca. Producto, Tony Metric. Porque es un producto. Le das lo que le des, el chabón te saca una bomba de la galera. Bueno, entonces las vocales es tu gran problema. Sí, las vocales de una. ¿Y tenés algún tip vos como para dar a tus colegas? ¿A cuánto produ? ¿Algo que hagas vos? Sí, ecualizar. Ecualizar, estudiar todos los tipos de ecualización a fondo. Para mí, yo opino que la ecualización es el 60% de la mezcla. Más te diría. Se nota muchísimo el cambio. Yo escucho la música que hacía hace 4 meses, 6, y lo que estoy haciendo ahora, que me tomo el tiempo, si antes me tomaba, no sé, 2 horas, no, menos, 1 hora ecualizar todo, y hoy me tomo el tiempo de 1 día, 2 días, entre que ecualizo y al otro día escucho para ver si tengo que arreglar algo. Se nota muchísimo la diferencia. No, tal cual, no es. Por ahí hay unos animalitos que tienen la dicha de hacerlo en 2 horas, 4, 5. Y yo creo que hay que meterle bien a la ecualización, intentar limpiar todo. Y además, no solo eso, sino que va a hacer que también que los elementos entre sí se lleven mejor. Tal cual. Bueno, bien, es un buen tip para los que estén mirando. Ahora me doy cuenta que estamos a un seguidor de llegar a los 100. Así que por ahí el de que no está siguiendo, diga. De última, algunos hacen una cuentita nueva por ahí y le da. Una cuentita pirata, así que lo metemos por atrás y se agradece. Bueno, bro, que ahora viene la parte final, digamos, la recta final, donde vos vas a decirle a tus artistas que te están mirando, tus colegas, la gente que te está mirando, que dice, vos tenés la data y chicos, mezcla como alguien que está mezclando temas o música. Se nota. No cualquiera tiene ese oído. Dice Ariel, es clave que no te gane la ansiedad y darle tiempo que se vea. Sí, más en la mezcla. De una. De repente somos 101. Bueno, gente, muchísimas gracias. Uf. Gracias. De verdad, que esto es. ¿Te podés fijar quiénes son los últimos que se suscribieron? Sí, sabés que en realidad tengo activadas las alertas, pero no salta ninguna de los. Me da una bronca eso. Así sabemos quién no era el que estaba suscrito. Tal cual. Siendo para ahí el otro. Tony Metric era uno de los que nos sigue, nos mira, pero nunca le puso follow. Así míralo, que calculo que Tony, uno de ellos es. Es un clic, amigo. Son 2 clics nada más. Si le pones a la campanita después, así sabés los artistas que se vienen. Que estuve charlando con varios. Y nada, vienen bien. De corchar champú, Lucas. Lo tengo ahora encima. Un champán. Hay que darle corazón, ¿no? Haces, pará. Dame 2 segundos, Me vuelvo loco. Ponete, la llenamos. ¿En historia ese? Este es de 5 litros casi. Lo llenamos y ya está, festejamos con este. Vienen más para historia casa. Tiene desastre, me parece eso.
De este no, de Saturn en realidad no, este es chistoso como lo conseguí. Lo encontré en la calle. Lo cirujé prácticamente y está entero, ay, amigo. Está entero. Nah, olvídate, amigo. Yo también me lo llevaría igual. No, olvídate, es una locura. Todavía no lo llené. Hay que comprar 5 Absolut igual, para llenarlo. Uy, encima el Absolut. Chao, olvídate, amigo. Lo llenamos con, no sé, agua de última, como para disimular que tenemos algo. Chao. No, bueno, entonces, volviendo al tema del entrevistado, me dijiste que querés que uno era Vaivén, pero te dije que no. Que ese ya lo tengo a la mira. Y me dijiste... ¿Tengo qué? Ah, te estás quedando sin batería. Tengo 10% y se me va a morir. Y se le murió. Y se marchó. Bueno, mientras tanto, y chico, soluciona eso. Ahí va. No, amigo, me quedo acá hablando sin cámara. Te quedaste ahí justo. Sí, sí, no pasa nada, brother. Esto es todo en vivo. Con ese tubo salen las bombas. Tal cual. ¿Qué me decía Tony? Que por ahí... No, no es que... Lo veo desde la PC porque estoy... Entonces otra cuentita. Guiño, guiño. Bueno, una nueva última adquisición de la casa. ¿Cuántos tenés, amigo? 4. 4, así que imagínense. Bueno. Ahora, ¿cuándo vas a volver a conectar la cámara? No, porque viste que te conté que no podía... Ah, listo, perfecto. No puedo tenerlo firme. Ah, igual puedo girarla, me pareció, ¿no? Es como a vos te guste, sientas como yo te dije. Si la querés terminar haciendo así, no pasa nada. Mientras tanto, si querés, te muteas, yo hablo con la gente un ratito. No, ya veo que la prendo y hago desastre. ¿Desastre? Mira, no es cómo hago para... ¿Cómo hago para que se dé vuelta? No pasa nada, esto es, no es nada... Acá estamos... Nada armado, esto es todo improvisado. Todo humilde. Todo improvisado, todo sobre la marcha. Sí. Sí, Minucci, ¿estás mirando? Minucci, ¿no le preguntaste nada? Si se baña seguido, si es 100% otaku. Ahí estoy dado vuelta, amigo, ¿no? Ahí estás dado vuelta, sí, señor. ¿Cómo se hace? No se puede, ¿no? No, en realidad tendrías que girar el teléfono. Es que ya lo giré. Ah, porque... Ahí va. Ahí va, si yo... Ahí va, mira, toma. Lo subí un poquito más. Dejo ahí un toque. O te alejas, o le subí un poquito más la cámara o te alejas vos un toque. Ahí va. Uf. Ahí va, ahí estamos, chelo. Pasa que resbala el mousepad. Ahí saquen screen ahí en la cara del chico. Saquen screen, ahí va. No, fue a full meme, amigo. Ahí va, saquen screen. Vale, ahí más o menos. Sí, está bueno, bien ahí, brother. Se quedó. Estamos medio incómodos, pero... Chao. Igual ya estamos casi... A tiempo, así que tranquilo. Le metimos, ¿viste? La pudimos tirar. Olvídate. La gente ayudó un montón, así que, como les digo, se reportaron, pare, la verdad. Sí, gracias a ustedes, como siempre les digo, son lo que ustedes hacen que esto siga creciendo y cada vez le metamos más ganas y queramos poner nuevas secciones para que, como les digo, para que sea más dinámico y sigamos participando un poco más todos. La idea que había puesto ahí Tommy... Eso la teníamos pensado. Teníamos, siempre digo, si soy yo solo, pero con ustedes. Está pensada, así que la vamos a hacer. La idea era poner martes y jueves, pero voy a ponerlo, me parece, que los jueves. Y los martes armamos debates de cómo va todo. Así somos más participando y nos cagamos más de risa. Espero que, bueno, así como hoy están presentes la mayoría, les guste y sigan apoyando. Por ahí que no tienen la campanita activada para los artistas que se vienen, estaría bueno que la pongan. Son 2 clics, gente. Después, si quieren entrar o no. Uno. Está en toda su decisión. Bueno, bro, vos si querés decirle algo a tu gente.
No, bueno, yo para estas cosas no sirvo. Encima soy más tímido que la concha de su madre. Pero para eso estamos acá, hermano, así que nada. Nada, pero amigo, cierta voz por invitarme, viste, vos ya sabés, lo mejor. Y nada, eso, súper cómodo también, agradecerte por eso, estar súper cómodo con la charla, todo. Más que nada para, también para pasar el rato, viste, y conocernos un poco. Que bueno, me parece que mañana ya arranco ahí con lo que pensaste, con musicola. Hey. Y a ver qué se viene, ¿no? ¿Qué nos espera? Olvídate, eso tiene que ser hitazo sí o sí. Nada, hermano, agradecerte por sumarte a esta locura, que es locura y la locura de ustedes. Hoy a todos costó. Sí, fuiste una figurita difícil, digamos. Sí. Pero acá estamos. Me hice a rogar. La figurita difícil es así también. Agradecerles a todos, posta, por estar presente. No me voy a cansar de agradecerles porque esto siempre va a ser gracias a ustedes. Así que bueno, nos vemos este viernes. No, ¿qué te pusieron? ¿Mensaje motivador? Un mensaje motivador. Ponele que. Que no dijo mucho. A buen entender, pocas palabras, dice el dicho. No, amigo, yo no sirvo para esas cosas. Encima soy más seco. Pero nada, igual también muchas gracias a todos los que se pasaron ahí. A los pibes. También. A mi amigo Pablo, principalmente. Que le puso la mejor. Ahí es un amigo que no es del ámbito de la música, digamos. Sí, pero ahí está segundeándote. Pero ahí está full siempre. Tal cual, sí, amigo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos el viernes con David Cueto. Lo vamos a hacer a las 17 horas porque, bueno, en España hay 5 horas de diferencia. Muchísimas gracias, en serio, gente. Se vienen muchísimos más artistas, copadísimos. Así terminó la entrevista del día de hoy. Gracias a todos los que tengan ideas también, quieran traerlas. Lo charlamos siempre acá en el stream y todo es bienvenido. Así que muchísimas gracias nuevamente a todos y nos vemos el viernes a las 10 horas. Saludos, gente. Muchísimas gracias. Gracias, hermano, por estar presente. Chao, chao.